Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de Dios, Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Celebramos nuestra Eucaristía Dominical en este cuarto domingo de Cuaresma y pedimos por nuestros hermanos difuntos, León Torres Flores, a 14 años, Juan Carlos de la Rosa Aguilar, a 5 meses, por las benditas ánimas del purgatorio, Eduardo Hernández Moreno, a 8 días, y por las necesidades, de los presbíteros Felipe, Diego y Martín, que nos amenazaron de muerte, y por la salud de Matilde García, en acción de gracias al Señor San José, y por Aurora en su trabajo. Pero antes de iniciar nuestra celebración, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosidad y entrega y fe viva y celebrar las próximas fiestas de la Pascua por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Jesé, en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey.
Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y misericordia me acompañará todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro,
porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Vamos, Señor. De pie. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifiesten las obras de Dios. Es necesario que yo haga la obra del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaron: ¿no es este el que estaba, el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvió a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas de del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿este es su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos
que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres de él, del que había sido ciego, dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían conseguido en expulsar de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se los dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si esto no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es, él dijo: creo, Señor, y postrándose le adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, para que los que ven queden ciegos. Y al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecados. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Y gloria a ti, Señor Jesús. Y gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Estamos en este cuarto domingo de Cuaresma, y a lo largo de estos domingos nos vamos preparando para las fiestas pascuales, que nos hablan de una vida sacramental, de una vida en la que nosotros constantemente tenemos que vivir como cristianos, vivir nuestra fe. Y ya el domingo pasado, pues ya se nos presentaban los signos sacramentales, esa agua viva, ¿sí? Y hoy se nos habla de la luz, hoy se nos habla del aceite. Y entonces, si ustedes se fijan, podemos descubrir que los signos que se van presentando son los signos sacramentales, los signos
del bautismo, la fuente del agua viva, de la cual el Señor pedía, ¿sí?, que decía que tenía sed, es esa agua viva que nos pide a nosotros, ese tengo sed. Y entonces el participar nosotros en nuestra fe, ¿verdad?, es darle de beber a Jesús, ¿sí?, y es renovar nuestro compromiso bautismal, ese compromiso bautismal en el cual fuimos purificados por medio de esa agua viva, ¿verdad?, que fuimos sanados y que fuimos también ungidos con el aceite. Y entonces el ser ungido, ya lo hemos escuchado en la primera lectura, ¿sí?, que se hacía para aquel que iba a realizar una misión, ¿sí? Y en la primera lectura se nos habla de las características que se van presentando para que el rey David pueda ser ungido. Y fue enviado el profeta para que pasaran todos los hijos de este hombre, ¿verdad? Y todos pasaron, solamente faltaba el que era más insignificante, el que según el papá no era digno para poder recibir esa unción, y por eso lo mandaron a cuidar los animales. Pero cuando el profeta lo vio, a él fue el que ungió, ¿sí? Y allí tenemos ese signo, el signo del aceite. Y así como hablamos del signo del aceite, que es el signo de, perdón, así como hablamos del agua, que es el signo de la purificación, que es el signo de la vida, bueno, también del aceite tenemos que hablar de sus cualidades, de sus características, ¿verdad? Y entonces el aceite que hace que las cosas perduren, el aceite que protege, ¿verdad? Y entonces nosotros utilizamos el aceite para proteger nuestra piel. Nosotros utilizamos el aceite para proteger nuestras máquinas, para proteger el acero. Nosotros utilizamos el aceite, ¿verdad?, para hacer las velas, para que permanezcan y duren más. Nosotros, cuando echamos en una botella donde hay agua y le echamos el aceite, ¿sí?, tiende a subirse. Sí, el aceite no se va, se baja, ¿sí? Y el aceite es más denso, ¿sí? Y entonces tiende a estar arriba. Y entonces todas esas características nosotros las vivimos cuando nosotros descubrimos esa unción que nos hace sobresaltar, que nos hace salir hacia arriba, que nos hace permanecer. ¿Por qué? Por su contextura, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque nosotros somos ungidos, los ungidos, ungidos de Dios. El término para hablar de la unción, ¿sí?, el término griego es ungido, ¿sí?, Mesías, ¿sí? Y a Jesús le dice el Mesías, el ungido de Dios, el Mesías, ¿sí? Y en griego se dice Christos, que es Cristo, el ungido de Dios. Y los dos términos se le dicen a Jesús Nazareno. Jesús Nazareno es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús Nazareno es el Cristo, el Hijo de Dios. Y nosotros nos decimos cristianos. Nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque somos ungidos, ungidos de Dios. Sucede algo bien especial ahora que han surgido nuevas iglesias o nuevas comunidades, ¿verdad? Ay, es que nuestros hermanos cristianos, ay, es que los cristianos, no, pues nosotros somos los cristianos, ¿verdad? También ellos son cristianos y todos los que creemos en Cristo, pero no solamente consta en que nosotros seamos cristianos. El término cristiano quiere decir ungido, ¿sí? Y entonces, si tú no eres ungido, no puedes decir que eres cristiano. ¿Por qué? Porque no eres ungido, ¿verdad? Y entonces, para ser cristiano, tienes que ser ungido, ¿verdad? Y entonces, solo aquellos que son bautizados son cristianos. Y entonces, puede haber la unción en las iglesias protestantes, claro, ¿verdad? Y por eso son cristianos, ¿sí?
¿Voy a ver la unción en nuestra iglesia católica? Claro, por eso somos cristianos, ¿sí? Pero en una comunidad donde no hay una unción, uno se puede hablar de ser cristianos. Y una unción que no solamente son con las palabras consagratorias, sino que es la presencia del elemento que es el aceite. Y por eso es bien fundamental, ¿sí? En el que se unge el pecho, en el que se unge la cabeza, para poder realizar la misión de Cristo, ¿sí? Y entonces a David se le unge la cabeza. ¿Por qué? Porque va a ser rey, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Tiene que saber pensar y tiene que trabajar, ¿sí? Con todas las cualidades de un rey para poder realizar su misión. El otro signo es el signo de la luz, que es el signo que nosotros tenemos en el cirio pascual, en el que nos hace abrir los ojos, que también lo vimos en dos domingos atrás, en el que los discípulos vieron el resplandor, la luz, la transfiguración de Cristo, esa luz que los iluminó, ¿verdad? Y entonces es esa luz que también nosotros recibimos en el sacramento del bautismo, desde el cirio pascual, ¿verdad? Que lo reciben nuestros papás, que lo reciben nuestros padrinos, para que tú después lo confirmes y en la primera comunión tú mismo puedas recibir esa luz, para que seas hijo de la luz. Y hoy día, más hoy que nunca, lo hemos experimentado y lo hemos visto, esa lucha de los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. La lucha entre el pecado y la lucha entre el bien. ¿Sí? Y entonces, nosotros somos hijos de la luz y entonces nuestras acciones tienen que ser como hijos de la luz para realizar la misión del amor. Y entonces ir en contra de todo aquello, ¿sí?, que es adverso al reino de Dios. Y entonces, si es adverso al reino de Dios, tenemos que descubrir que los cinco atributos del reino de Dios son los que deben de prevalecer: justicia, libertad, paz, amor y fidelidad. Y todo aquello que vaya en contra de esta justicia, de esta libertad, de esta paz, de este amor, de esta fidelidad, ¿verdad?, lo tenemos que rechazar. Y lo tenemos que rechazar, ¿por qué? Porque somos hijos de la luz. ¿Por qué? Porque tenemos una misión, estamos ungidos para realizar una misión. Y entonces podemos decir que estamos ejerciendo nuestra identidad como cristianos. ¿Por qué? Pues porque puedes ser ungido, puedes haber recibido la luz de Cristo, pero si no vives en esa unción, si no vives en esa misión, si no vives iluminado por esa luz, pues no puedes permanecer en él. ¿Por qué? Porque no es suficiente con que estés escrito en un libro, ¿verdad?, que recibiste un sacramento, pero que no lo pones en práctica. Por eso pidámosle al Señor que en esta nuestra preparación para las fiestas pascuales, nosotros, ¿sí?, nos identificamos cada día más en nuestra vocación cristiana para poder construir el reino de Dios. Nos ponemos de pie. ¿Creen en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados y la vida eterna. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento.
Ofrecemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrar con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que cambió las tinieblas en la luz de la fe. A quienes nacían esclavos del pecado, los elevó renaciendo por el bautismo a la dignidad de hijos adoptivos. Por eso, todas las criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos diciendo sin cesar: bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otros tiempos con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad las ofrendas de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu del Amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia de la diócesis de Azcapotzalco con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de la unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. León Torres Flores, Juan Carlos de la Rosa Aguilar, Eduardo Hernández Moreno, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. De manera especial te pedimos por las necesidades de los padres Felipe, Diego y Martín, por la salud de Matilde García, en acción de gracias al Señor San José, y por el trabajo de Aurora, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, hagamos nuestra la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, siempre sea.
La paz del Señor esté con todos ustedes. Intercambiemos fraternalmente un signo de paz. Este es Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todos los hombres que vienen a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con un sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Permítanme unos segundos, por favor, si gustan tomar asiento. Bueno, seguimos preparándonos para poder poner las láminas de nuestra carpa, ¿verdad? Ya tenemos, pero tenemos la venta dominical, que hay, son chilaquiles, que son los de la estudiantina, que lo están haciendo para ayudar para las láminas. Ya vamos a comprar ya nuestras láminas para poderlas poner antes de que lleguen las lluvias. También el próximo domingo tenemos kermés con la misma finalidad, para ya poder tener bien nuestro techo de nuestra carpa. Los viernes tenemos Via Crucis, que son a las 6 de la tarde, y esta próxima semana los ejercicios cuaresmales son en Nuestra Señora de Guadalupe, el miércoles, jueves y viernes desde las 6 de la tarde. Podemos ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Vamos a pedir por todas nuestras familias, vamos a pedir con la oración de nuestra Madre Santísima, el Ave María, pero también en esta fiesta al Señor San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan todos un bonito domingo, que Dios los bendiga mucho. Y felicidades a los Josés. Que Dios los bendiga. Yair, ¿me la corres un trocito nada más? Ah, sí. Está bien. Disculpe, amor. Sigue para allá.